Propicios días, compañeros. ¿Qué tal? Hoy vamos a trabajar con esta cámara de vigilancia Wi-Fi, que es la C200 de Xiaomi, y con la aplicación Mi Home, que es la que tenemos aquí y que es la que corresponde a esta cámara de vigilancia. Lo que vamos a ver en esta ocasión es cómo ver las grabaciones que ha generado mi camarita. Es decir, ya le puse la memoria, ya la configuré, pero ahora quiero saber dónde veo las grabaciones y cómo recuperarlas en mi teléfono por si pasó algún evento y quiero almacenarlo. Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión, pero si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta o algún inconveniente, me lo dejan en la sección de comentarios. Me dejan tanta información que puedan sobre su caso y yo con todo gusto les ayudo a resolver sus dudas. Solamente, por favor, sean bastante amplios, bastante claros para que yo les pueda entender, porque luego sí me dejan muy poquita información y no les entiendo y no sé cómo ayudarles. Entonces, échenme la mano con eso, por favor. Así que vamos con el video. Vamos a abrir la aplicación y como pueden ver, yo aquí tengo mi cámara configurada. Ahí está, ya me da imagen, pero vamos a abrirla, ¿no? Vamos a ver... Ahí está. Y como pueden ver, vamos a ver, nos vamos a ir los ajustes de grabación, de almacenamiento. Aquí está, GTCD. Y ahí está, ¿no? Ya me reconoce que tengo mi memoria. Ya está el almacenamiento encendido, modo de grabación que está en siempre. Y pues sí está grabando, ¿no? Ya vimos que está todo bien. Ahora les voy a mostrar cómo ver las grabaciones. Me voy a regresar a la interfaz principal de la camarita. Ahí está. Y como ven, yo ya tengo activada la cruceta, pero pues le picamos simplemente aquí una vez más y ya me aparece esta opción que se llama reproducción. Le picamos y pues listo, desde ahí vamos a ver las grabaciones, ¿no? Así de sencillo. Pero también voy a explicarles cómo funciona, ¿no? Porque no nada más es donde. Aquí tenemos una línea de tiempo que nosotros podemos arrastrar hacia adelante o hacia atrás dependiendo de lo que nosotros nos interese ver. También podemos hacer pinch function, o sea, con dos dedos lo podemos hacer más grande o más pequeño para que nos facilite el buscar el evento o la grabación que a nosotros nos interesa. Aquí me aparecen partes en negro porque era cuando yo tenía apagada la cámara, pero si no lo hubiera apagado me hubiera aparecido de corrido todo, ¿no? Por eso, por si a alguien le sale la duda. Aquí tenemos varios indicadores. Las partes que son grises es porque simplemente hay grabación, pero no detectó nada de movimiento. Las partes que son como naranja o amarillo son porque detectó movimiento. Yo, por ejemplo, me voy a una sección amarilla y quiere decir que ahí va a haber movimiento. Cualquier tipo de movimiento que simplemente la cámara reconozca. Y los indicadores que tenemos en color verde es porque ahí sí detectó a una persona o alguna forma humanoide y la cámara lo dice, oye, aquí pasó una persona por si te interesa. También nosotros podemos activar o desactivar estas opciones para que simplemente nos muestre las que nos interesan a nosotros. Eso es para ver las grabaciones más inmediatas, es decir, lo que pasó hace unos momentos. Pero si nosotros queremos ver días anteriores, lo que tenemos que hacer es picarle aquí donde dice hoy y nos va a abrir un calendario, o bueno, como una semana, porque el calendario completo no es. Y ya nosotros podemos seleccionar el día que a nosotros nos interese. Como pueden ver, la mayoría de días salen en gris oscuro y hoy justamente que es 17 nos sale en blanco y también el día 8 me sale en blanco. Esto es porque yo todos estos días que salen en gris la cámara la tuve apagada porque pues no estaba haciendo pruebas ni nada. Los videos anteriores que hice con esta cámara fue el día 8 y por eso la cámara estaba encendida y generó videos. Si yo le pico al día 8 pues me va a abrir las grabaciones que tenemos en esa fecha. Así de sencillo nosotros podemos acceder a grabaciones anteriores, pero también tenemos un atajo. Por ejemplo, si nosotros le picamos aquí a las flechitas, a una de estas dos, pues nos va a llevar a la próxima o a fecha, ya sea hacia atrás o hacia adelante, donde tengamos grabaciones. Por ejemplo, de hoy me va a saltar al 8 de junio, que fue el otro día donde tenía grabaciones. Y pues así de fácil vamos a ver las grabaciones. Pero si mientras estamos viendo las grabaciones, si encontramos el momento que nos interesaba y queremos guardarlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar el evento que a nosotros nos interesa, nada más como un momento al azar, pero supongamos que es el evento que nos interesa guardar. En ese momento, yo le voy a picar a la pantalla y me aparece esta interfaz o estos botones. Si yo le pico aquí el de la camarita, me va a empezar un contador aquí arriba de que ya está grabando lo que se está transmitiendo en la pantalla. No es la transmisión en tiempo real, sino que son las grabaciones que se están reproduciendo desde la tarjeta de memoria. Y ya que esté corriendo la grabación, nosotros podemos detenerla cuando nosotros necesitemos. Le picamos una vez más, nos aparece el botón rojo este, le picamos y ya nos aparece aquí un cuadrito. Si nosotros le picamos al cuadrito, tenemos dos opciones. Ya sea eliminar la grabación porque no la guardamos correctamente, o podemos compartirla, ya sea que la mandemos por WhatsApp, por Messenger o por alguna otra red social. Pero de todos modos, esta grabación se va a quedar guardada en la memoria de nuestro teléfono. Ahora, que si a ustedes se les complicó un poquito utilizar esta interfaz para ver las grabaciones o no la encuentran y quieren verla de alguna manera más cómoda, lo que pueden hacer es extraer la memoria de la camarita y verla desde una computadora. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a regresar a la interfaz principal donde está la camarita, bueno, donde tenemos la vista en tiempo real de la cámara, y nos vamos a ir a los tres puntitos de ajuste.
ajustes. Vamos a regresar a la administración de almacenamiento. De ahí está la tarjeta SD. Y de ahí nos vamos a la opción de extraer la tarjeta SD. Con esto nosotros extraemos de forma segura la memoria para no dañar la memoria ni las grabaciones. Y ya después de aceptar esta opción, nosotros podemos retirar la memoria de la camarita e insertarla en una computadora para ver más fácilmente las grabaciones. Y pues ya, creo que eso es todo por el momento en cuanto a ver las grabaciones. De todos modos, si llegan a tener alguna duda, me la pueden dejar en la sección de comentarios. Como les decía, traten de ser bastante claros en su pregunta o en su explicación para que yo les pueda entender. Espero se puedan suscribir al canal, dejarle un like al video y esas cosas, ya saben, ¿no? Así que sí, cualquier cosa queda pendiente y pues, hasta luego.